Aquí el bachillerato musical tiene su esencia y tiene su toque, ¿no? Como es una institución, pues siempre manejamos música de estudio, música de escuela, música que se estudia. En este caso es un poquito más enfocado al clásico. Pero pues ya estando afuera, ellos saben y se les habla que tienen la apertura de poder estudiar cualquier género musical, ¿no? Pero ellos ya tienen las bases bien sentadas, en este caso, ya al género que se dediquen, ellos ya es independientemente de ellos, ¿no? O ya hay unos que sean maestros, otros que se dediquen a, otros que quieran presentar examen en las escuelas, otros que vayan a presentar con orquestas, otros que quieran estudiar otro tipo de música, pues todo eso, las herramientas ya están sentadas acá, ¿no? En este caso. Vivir en Oaxaca y sobre todo ser músico en Oaxaca, pues es algo grato y algo muy lindo, porque Oaxaca ahorita es una potencia musical. Tenemos músicos en la UNAM, tenemos músicos en el extranjero, en todas partes, y siempre oaxaqueños, ¿no? Thank you.
No, cuando son dos, tres voces, dividan las voces, por eso están los numeritos aquí. Para una voz, segunda voz, tercera, cuarta voz, hasta cuatro voces pueden meter. Entonces selecciona la nota, ¿no? Por ejemplo esta, que sea nuestra segunda voz. Dos voces de negro. Una negra. ¿Más rápido? Y ya. Ya saben que esto sirve para ayudarnos en la respiración con el diafragma, para apoyarnos con los instrumentos en los cuales ocupamos aire todos acá. ¿Cuánto vale nuestro aplauso? México. Un tresillo. Porque nada más va a ser en un tiempo, así que... ¿Ya? Ya saben, parados al frente, levantamos las manos. Viene un crescendo aquí, esta parte, acuérdense. Viene marcado, ¿viste? Que mantiene el compás. Viene un crescendo aquí, marcando. Va subiendo con el marco entrada. Que sea más fraseado aquí en esto, que sea más fraseado. Movimiento de las manos. ¿Vale? Otra vez aquí lo mismo. Viene creciendo otra vez. Aquí. Va creciendo. Bueno, entonces sí es importante, por favor, que podamos seguir bien el pulso de la música. ¿De acuerdo? Ustedes más adelante van a formar parte de este, o diré, como directores de una banda, de una orquesta. Igual necesito esa parte, pues, ¿no? De poder estudiar entonces todos los movimientos, los gestos que necesitamos hacer. Acuérdense lo que decíamos hace ratito, que este, el reflejo de la banda, va a ser el director, pues, ¿no? Entonces sí necesito que todos esos movimientos que hagamos sean lo más visible posible para nuestros músicos. Mi nombre es Braulio Cano López, director de la banda oficial de esta institución. Pues bueno, este pueblo de Sogocho pues tiene mucha cultura musical, ¿no? Desde años atrás, de los 60, 70, pues siempre ha habido como que ese impulso a la música siempre. Entonces las bandas, los pueblos circunvecinos también, cuando querían un enfrentamiento de bandas, decían, pues nos vemos en Sogocho, ¿no? Porque era un lugar céntrico, ¿no? Para esta parte de encuentro de bandas. Y afortunadamente aquí nuestra institución se encuentra en esta comunidad, como comentaba, pues es un lugar, ¿no? De mucha cultura musical y donde aprecian realmente la música, ¿no? Entonces igual nuestros jóvenes desde pequeños vienen ya con ese aprendizaje de música. Muchos decimos, nacemos con la música y morimos con la música aquí en Oaxaca, ¿no? Entonces sí, es un pueblo que tiene esa cultura musical y afortunadamente por ello, pues los jóvenes se les interesa, ¿no? Venir a Sogocho a estudiar, porque pues aquí reciben también una buena calidad de enseñanza musical, ¿no? Ofrecemos el dormitorio escolar, tenemos un comedor escolar también, para que pues puedan estar ellos cómodos. Tenemos también las becas Benito Juárez, las becas IMPI, que es beca de alimentos para todos los jóvenes. Entonces igual contamos con varios instrumentos musicales que son parte ya de la institución. Entonces contamos con igual con una amplia gama de maestros que pues están muy capacitados para poder impartir todas las materias académicas, tanto musicales también. Entonces mi invitación es para todos esos jóvenes que quieran seguir estudiando este bonito arte que es la música.
quiero invitarles a todos los alumnos que están interesados en la música a que ingresen con nosotros. Digamos, aunque todos vengamos de diferentes lugares, aquí pues, no nos sentimos extraños o diferentes, simplemente nos empezamos a llevar bien, somos uno mismo. Y esto es como una familia, así como lo dice el maestro, todos somos hermanos y aquí nos apoyamos entre todos. Que puedan inscribirse aquí en el Bachillerato Musical Comunitario de San Bartolomé Sogocho. Es un ambiente muy diferente a lo que se vive en la ciudad, ya que de este lado de las sierras le da mucha participación a la música. Diferentes salidas a conciertos, cuando uno ya está en la banda oficial tiene esa oportunidad, pero es un trabajo muy duro, tenemos que echarle muchas ganas y no nos hace falta nada, tenemos de todo. Un gran maestro que nos ha ayudado, nos ha impulsado. Y pues invito a todos mis paisanos, a todos los muchachos que deseen ingresar, pues que las puertas del Bachillerato de Sogocho están abiertas para ustedes. No se afuente, narma le invita la son neta si la nar o que da he anane ni fu mahuo. Pon una que puso mono de espacio secundaria, pon que actú ya ando va espacio, bachillerato musical comunitario, Shaan Avispa, San Bartolomé Sogocho. Ayer, Rushna, de gracias alguna de tu invitación aquí en mi bachillerato musical comunitario número 40, Puntes de Cedre, Tanzuel, Nakat, músicos que. Padius, vi. Yulats. Runal, vi invitar para Bildix de Lulei, bachillerato musical comunitario número 40, aquí San Bartolomé Sogocho. Secuelas ya te recashi. Recashi se caninro. Takuanro caninro ya recuitanro caninro un instrumento. Esa shushkshatat, shushka shakpanakshat, esa son shayat, oga ba shushpa namshikashpagat. Ya es mismo azab, esa ayesha yaminda, esa nesiacha shatta. Como ordanda música, te na buzokuina no yeche, no suene para. Una seguir esta música para ir adelante.